Solamente para agradecer e informar que hemos sido absueltos, que se probó la inocencia, la cual ya sabíamos siempre que así era, que los problemas de fondo siguen en la cafeticultura y que hay que seguirla defendiendo. Entonces, que hay mucha fuerza en los pueblos cafetaleros y que todo esto que se montó ahora quedó demostrado que fue una mentira, que pensamos es el haber triunfado, es histórico que haya sucedido así, que nunca es tarde para que se haga justicia y que esto sirva como ejemplo para que todo lo que hay de necesidades y de problemas que se deben resolver, se luche por resolverlos de manera más fuerte y más coordinada entre la gente, no solo cafetaleros. Entonces agradecemos a todas las familias, a todas las compañeras y compañeros que han participado en esta batalla, que están atentos, que están esperando que les digamos lo que sucedió en esta audiencia y que sigamos adelante, tendrá que venir una nueva etapa, porque si la intención era aplastar las razones que los productores de café del país y los campesinos venimos enarbolando, y las cosas que hace falta por hacer y resolver están ahí vivas todavía, están vivas. Agradecer a Hans Salazar también, a todos los periodistas que han estado atentos y que nos han pedido, hoy nos pidieron que los tuviéramos informados, que les diéramos razón de los resultados que hubiera. Agradecimiento para todos ellos. No hay con qué pagar más que si de una manera que pensamos es debe ser luchando junto al lado con ellos. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, si alguien se le pasara, y decir que finalmente la Secretaría de Gobernación se fajó, porque sabemos que hay muchos problemas al interior de los gobiernos, se hicieron tantas alianzas que no vamos a hablar ahorita de esas broncas, pero sí debemos decir que en la última etapa la Secretaría de Gobernación, el presidente, se fajaron y enfrentaron quizá a esas mismas alianzas con las que ellos tuvieron esperanza de que iban a responder en su sexenio. No decimos más porque no es por eso, ahora simplemente rematamos. Nunca es tarde para hacer justicia. Gracias. ¡Bravo!